Hola robotistas, yo soy Yura de TV Robótica y hoy vamos a iniciar con el tema del robot móvil. ¿Quién no quiere un robot móvil? ¿No? Un seguidor de línea que los hemos visto por todos lados. En esta oportunidad tenemos nuestro kit de TV Robótica Oruga. Entonces, como vamos a ver acá adentro, ustedes van a encontrar una caja reductora y van a encontrar todas las partes que componen la oruga. Estos productos son de Tamiya, es una marca japonesa muy buena y nos va a ser muy sencillo construirlo. Entonces vamos a iniciar a sacar las partes. Si ustedes toman su caja de nuestra oruga, van a encontrar en la caja una serie de productos que son. Tenemos por acá lo que es el chasis, podríamos decir que es nuestra placa base donde vamos a hacer el montaje de todas las piezas. Por otro lado tenemos los ejes y los tornillos con los cuales vamos a conectar lo que son las orugas. Por otro lado tenemos las tuercas y tornillos. Y finalmente en este kit tenemos lo que es las orugas, ¿cierto? Acá en las negras que ustedes pueden ver, y adicionalmente los piñones de la oruga. Adicionalmente tenemos las instrucciones. Estas instrucciones son las que vamos a estar cubriendo durante esta sesión de videos. Y por otro lado también van a encontrar una caja reductora doble de Tamiya. Estos kits de Tamiya son muy interesantes y vienen totalmente desensamblados, lo cual nos va a permitir pues entender en profundidad todo el tema de las relaciones mecánicas de los componentes de movimiento. Entonces acá tenemos lo que es la estructura de los motores, lo que son las placas base y unos separadores. También tenemos una bolsa donde vamos a encontrar los motores, vamos a encontrar el lubricador, todos los tornillos, más adelante vamos a cubrirlo en detalle, y finalmente dos bolsas con los piñones. Adicionalmente, pues de nuevo tenemos las instrucciones que son las que nos van a permitir pues ensamblar la caja reductora de Tamiya. Para construir nuestro robot móvil Oruga de TV Robótica, vamos a iniciar con la caja reductora, que es el componente más complejo, aunque no es difícil, incluso un niño de 8 años lo ha hecho. Entonces, vamos a iniciar pues sacando las piezas de este, básicamente es un molde de inyección en donde están todas las piezas. Para ello necesitamos unas herramientas, nos va a ser muy útil un cortafrío. Entonces vamos a cortar por acá, lo van a ver fácilmente, como se puede ver en el video, cada uno de los cortes que es necesario hacer. Tengan cuidado con las piezas que pueden salir volando un poco. Entonces por acá sale una pieza del piñón. Seguimos entonces acá sacando las piezas, luego vamos a sacar el otro lado de la caja reductora, tenemos ahí. Entonces tenemos acá otro lado, esta pieza es la del centro. Entonces pues vamos a sacar la pieza del centro. Y finalmente lo otro que nos sirve de esta pieza son estos cuatro separadores que ustedes ven exactamente iguales. Esto es desecho, esto ya no nos va a servir para nada. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir acá estas dos bolsas con los piñones. Son unos piñones para cada uno de los lados. Entonces es bueno que tengan unas tijeras a la mano, porque estas bolsas ya las traté de abrir, no se puede. Aconsejable, está a prueba de niños, con las tijeras es más fácil. Entonces tenemos cuatro piñones. Tenemos acá cuatro piñones. Y este último quinto que es opcional, ¿por qué? Porque la caja reductora tiene dos configuraciones, de acuerdo a la velocidad que queramos. Esto pues hasta ahora no lo hemos encontrado uso, probablemente ustedes lo encuentren y nos cuenten. El siguiente componente es esta otra bolsa donde vemos los motores. Entonces vamos a abrirla, para ella pues no es necesario tijeras, pueden hacerlo muy fácilmente. Acá van a encontrar una llave Bristol o Allen. Entonces esta llave es buenísima, sin embargo recuerden que necesitamos otras herramientas adicionales. Tenemos piñones, separadores, tornillos, tenemos ejes. Cuatro ejes en total deben encontrar dentro de su kit. Tenemos dos motores. Tenemos un lubricante que una vez viene incluido acá para poder que las piezas mecánicas como los piñones puedan girar bien. Y tenemos dos tuercas que van a ser como topes en los ejes en cada una de las configuraciones que vamos a hacer. Entonces ya con estos elementos vamos a hacer nuestro ensamble a continuación de cada una de las partes. Vamos a iniciar con esta pieza, ustedes la van a reconocer porque dice Twin Motor Gearbox. Esta pieza es la de la izquierda y sobre esa pieza vamos a poner unos bujes en los que se llaman A, B y C. Hay unos agujeros que se llaman A, B y C, debemos ponerlos allí. Bueno, este paso es importante, entonces dejamos los bujes ahí. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Hay unas piezas que nos van a sobrar porque recuerdan que hay dos configuraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos piñones no los vamos a usar en este caso.
Vamos a tomar uno de los ejes hexagonales, todos los tres son del mismo tamaño, entonces no hay problema, pueden tomar cualquiera. Y vamos a tomar una de las tuercas. Esta tuerca debemos ponerla sobre el eje, pero esto tiene un ajuste. Es muy bueno que tengan las instrucciones a mano, porque básicamente acá en las instrucciones vamos a ver exactamente la posición en la cual debemos ponerlo. Ustedes ven acá que la figura es a escala. Vamos a tomar un tornillo prisionero, para eso tenemos la llave Allen. Vamos a ponerla sobre el tornillo prisionero y vamos a atornillar. Vamos a atornillar entonces según la medida el tope al eje de esta forma. Entonces aquí, bueno, se está moviendo, debemos hacer que quede totalmente quieto para lograr apretar. Listo, ya lo tenemos apretado. Entonces este eje, para nuestro caso vamos a hacer una caja reductora que de las dos configuraciones que hay es la más lenta, pero es la que tiene más fuerza, por, lógicamente por el tema de las orugas, pues necesitamos mayor tracción. Este eje, el lado largo que vemos ahí, se lo vamos a poner en el agujero que se llama el agujero C. Si no estoy mal, voy a confirmar esto, sí, el C. Entonces sobre el C por el lado largo, y ahí va a quedar el eje. Luego vamos a tomar un eje, hay un eje pequeño, pero además de ser pequeño es redondo, entonces no es hexagonal, es muy fácil de detectar. Este lo vamos a poner en este agujero que no tiene nombre, además de eso no es pasante. Luego vamos a ir con los piñones. Entonces acá están en orden. Este piñón, que tiene un como una tuerca hexagonal también y un agujero, pues se lo vamos a poner sobre la tuerca hexagonal. Vamos a hacer que coincida el agujero con la tuerca, de esta forma. Y luego vamos haciendo un zigzag acá, un piñón por un lado. Y finalmente este piñón es diferente, ustedes se van a dar cuenta que es diferente porque en los anteriores los ejes están en el sentido radial. Los dientes, pero en este los dientes están en el sentido axial. Este va a ser el eje de salida al motor, por eso es muy importante que lo pongamos de última. Fijémonos bien ahí el orden y listo. Entonces, como podemos ver acá, pues ya tenemos una caja ensamblada. Todavía nos falta poner el separador. Para eso, recuerda que pusimos acá dos bujes, ¿no? Entonces, usamos los separadores, uno por acá, otro por acá. Y para sellar esta caja, vamos a poner otros separadores. En este caso, los vamos a poner sobre los bujes de nuevo y sobre este eje. Recuerda el eje que pusimos en el agujero C, ¿no? Ese mismo eje. Y vamos a poner esta pieza, que es nuestra pieza, pues del centro, porque recuerda que esta es una caja reductora doble. La vamos a poner por acá. Bueno, así no es, porque va al revés. Se van a dar cuenta que va al revés porque fíjense que esta parte es más larga, entonces de otra forma no puede ser. Básicamente ahí se van a dar cuenta cómo va esto. Y deben hacer que todos los agujeros coincidan de esta forma. Fíjense que ya quedó. Incluso si hacen un poco de presión van a poder ver que la caja reductora funciona adecuadamente. Para terminar este paso vamos a poner los tornillos. Los tornillos son, hay una variedad de tornillos ahí buena. Los tornillos son unos tornillos autorroscantes. Van a identificarlos porque hay 6 de los mismos. Van a ver que hay 6 e incluso los que nos van a servir son los largos. Hay dos que son cortos, esos no los usen. Ya vamos a ver más adelante, es para ponerlo al chasis. Entonces vamos a colocar estos por acá. Acá en la parte de atrás también tenemos dos agujeros, ahí vamos a poner estos dos. Y pues como tenemos nuestras herramientas, en este caso un destornillador Phillips o estrella, que lo llamamos acá en Colombia normalmente. Para esto hay que hacer un poco de presión, porque lo que estamos haciendo es autorroscando directamente el tornillo sobre el plástico. Entonces un poco de presión, no mucha tampoco, es lo suficiente para que quede apretado. Y ya con esto lo tenemos ensamblado nuestra primera parte. Ah, el eje se salió en este caso, no hay problema, porque esto ya como está ensamblado podemos ponerlo acá de nuevo y podemos ver todo el funcionamiento. Vamos a continuar entonces con el otro lado. Fíjense que acá ya tenemos media caja reductora. Yo voy a preferir iniciar con esta pieza porque básicamente son los mismos pasos que hicimos anteriormente. Tomamos el otro extremo, vamos a colocar tres bujes. Este, recuerden que el lado largo es el eje de las ruedas, entonces va a ir de esta forma, ¿no? Y adicionalmente recuerden que
acá en este piñón, en este eje redondo, es donde pues vamos a tener una serie de piñones. Entonces creo que va a ser conveniente hacer lo siguiente, vamos a ver si esto funciona. Vamos a sacar el eje, los piñones no se van a salir por el momento, pero vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo acá, luego sobre el eje que tiene la tuerca, se están saliendo los bujes. Igual esto no lo vamos a usar por el momento, si se les caen pues déjenlos ahí, ahora los vamos a usar. Sobre ese eje vamos a usar entonces los otros piñones que tenemos acá organizados en orden. Recuerdan, tenemos este, entonces este va a ir acá. Este paso que vamos a hacer ahora es bien importante, tengan cuidado, hay un desafío a la gravedad porque todo se puede caer, pero necesitamos que nada se caiga. Ahí en ese punto tengo que la tomen un poco fuerte, si algo se cae, hasta que no pongamos los tornillos. Los tornillos son de nuevo estos tres tornillos autorroscantes largos. Y listo, entonces acá tenemos ya nuestras dos cajas independientes por un lado y por el otro. Y nuestro último paso va a ser ensamblar los motores y conectarlos. Ya tenemos la caja reductora, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar con las otras piezas. Ustedes ya saben cómo funciona, lo que tienen que hacer es cortarlo con el cortafríos. Entonces yo lo voy a hacer acá muy rápido. Listo, acabamos la tarea entonces de sacar cada una de las piezas. Como siempre es importante el orden, les recomiendo que organicen cada una de las piezas. Entonces vamos a iniciar poniendo estos soportes sobre la placa. Estos los vamos a poner en el último eslabón. La idea es que pues la distancia entre los ejes sea el mayor, entonces les recomiendo que lo pongan en el último. El siguiente paso es poner estos dos laterales. Estos dos laterales, fíjense que deben ir por encima. Ya tenemos entonces la estructura, la placa con estas cuatro bases. Esta para los ejes y esto es para los tensores. Vamos a proceder con los tensores. En esto necesitamos estos redondetes que están acá, van a ser los tensores. Entonces vamos a poner los ejes, realmente pueden poner dos en los extremos y otro en la mitad. Fíjense que hay dos tipos de ejes, unos son hexagonales, los otros son circulares. Los que vamos a poner acá son los que son totalmente redondos. El hexagonal en este caso no lo vamos a necesitar. Entonces ponemos el eje, luego ponemos un tensor. Y para hacer que este se quede en su puesto totalmente, lo que vamos a hacer es usar uno de estos que va a entrar a presión. Este deben hacerle un poco de fuerza porque es el que va a sostener el tensor para que no se salga. Ahora vamos a poner en la parte de atrás el otro eje redondo. Recuerden que habíamos puesto este soporte, entonces vamos a poner acá este eje redondo. Y en este caso vamos a poner estos tensores, pero los grandes, no los pequeños sino los grandes, con la parte larga hacia adentro. Lo último que tenemos es opciones para poner la caja reductora con estas piezas. Ya sea, podemos usar los piñones pequeños o los piñones grandes. ¿De qué va a depender esto? Pues de la fuerza que queramos. Adicionalmente va a cambiar también la distancia de las orugas. Vamos a poner la caja reductora. La caja reductora va por encima, de esta forma, ¿sí? Vamos a poner lo que quede a ras, el borde de la caja reductora a ras con la pieza, y para ello tenemos otros dos tornillos, ¿sí? Con sus respectivas tuercas. Para terminar este paso y concluir acá con el ensamble de nuestras orugas, vamos en este caso a ponerle los piñones grandes.
Fíjense que estos ya quedan solidarios a la caja reductora, lo mismo por este lado. Y como nos va a quedar independiente, pues ya está, ¿no? Va a ser muy bueno. Bueno, vamos a continuar con el siguiente paso, que son las orugas. Este es el siguiente paso para tener la estructura mecánica lista. Las orugas, ustedes se van a fijar que tienen varias secciones. Lo que vamos a utilizar para cada una de las orugas son la larga, las dos medianas y una pequeña. Entonces, una de estas no va a funcionar. ¿Listos? Y entonces, pues es un procedimiento sencillo. Fíjense que hay unos que tienen las guías y otros tienen los agujeros. Lo meten por la parte inferior, aseguran este acá en el agujero y luego pues hacen lo mismo con la otra sección. Y listo, ya tenemos todas nuestras orugas armadas. No crean que esto fue así de fácil, ¿no? Ya llevo 10 minutos aquí intentándolo, seguro ustedes lo van a hacer en menos tiempo. Y lo último que vamos a hacer es tomar las orugas, la sección de las orugas, y pues ponerlas en nuestro chasis. Les aconsejo que ingresen por, que inicien acá por el piñón, y luego pues lo pueden, como una cadena en una bicicleta, lo van alargando y lo van ubicando sobre cada uno de los, de las guías de los tensores que tenemos. Ya tenemos una lista y vamos a hacer lo mismo con la siguiente. De esta forma pues hemos ensamblado totalmente nuestra robot móvil oruga. Este es el ensamble de la parte mecánica. Más adelante iremos con la parte electrónica y con la programación. Recuerden que nuestros robots siempre tienen esas tres áreas, y eso es lo que vamos a cubrir en esta serie de videos específicamente para nuestro robot oruga Tamilla. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.